Hola a todos. Día de Reyes. Día de Reyes. Sí. Hemos venido a Andorra. Sí, hemos venido a Naturlan y nos hemos autorregalado una cosa muy chula, ¿no? Sí, se lo enseñamos, que las vean. Sí, es una tontería, pero es que yo creo... Bueno, yo tengo mucha ilusión, nos va súper bien. Sí, ¿no? Decir que es un plan un poco alternativo, sí, a lo que familia. Se suele hacer aquí. Nosotros sí. Venimos normalmente aquí a hacer bici, como veis en nuestros vídeos. Ponemos aquí algún vídeo aquí en verano, ¿no? Sí, aquí en Naturlan. Sí. Y hemos venido en invierno y en vez de esquiar, que es lo que suele hacer en Andorra, hemos hecho esto. Ahora enseñaremos bien esto de aquí. Ponte, veo que las vean. Enseñar un poco lo que es. Yo no las había visto, un rollo ahí un poco militar, ¿no? Sí, las acabamos de ver ahora y son como unas motos eléctricas. Mira, lleva una especie de esquí delantero. Sí, lleva un esquí delantero y una oruga detrás, ¿no? Una oruga detrás. Vale, tiene muy buena pinta. Vale, mirad, las enseñamos un poquito. Mirad lo que es. Eso es la batería, doy por hecho que eso es la batería, ahora lo veremos, ¿vale? Y ahí tiene el esquí delantero, va con suspensión y todo delante. Ahora lo veremos. Y bueno, para contaros un poco por encima, esto es un sitio, antes de irnos con la moto, esto es un sitio en el que está muy bien para las familias. Sí, es que siempre vamos a otra zona y es que era un caos acabar, yo creo que los niños reventados, ¿eh? Sí, y aquí ahora mismo he dejado a Carlota, que os enseñaré, sí. Puede jugar con el trineo y demás, sí. Además es una zona súper acotada. Sí, nunca habíamos venido, la verdad es que está súper tranquilo, súper cómodo porque aparcas al lado y tiene un montón de zonas para los niños y tenemos ya a Carlota, está ahí jugando, sí. Que da tranquilidad, estar sí. Ahí. Así que nada, vamos, además hay también restaurante, podemos comer sí. Aquí arriba también, así que nos vamos con las motos a dar un paseo, sí, y a ver qué tal. A ver si no nos matamos, ¿no? Sí, sí, a ver, decir que vamos a hacer una ruta guiada de 40 sí. Minutos por aquí. Sí. ¿No? Yo creo que plan dominguero, ¿no? Que nos digas, ¿sois los domingueros? Pues sí. Bueno, pero a mí yo lo que digo siempre, la monotonía es lo peor. Y aunque sí. No sea una bici, que es una moto... A bueno. Mí me hace mucha ilusión porque es una ruta guiada, dicen nada, que va a ser un paseíto por aquí por la nieve. Sí. La nieve está súper blandita. Sí. Ha nevado. Noche y sí. La verdad es que pinta muy... Yo estoy súper emocionada. Perfecto, vamos a ello. No olvidarme. ¿Eh? Precios, ¿qué nos ha costado? Nos ha costado 70 euros. 79 ¿no? euros los dos. Los dos. 79 sí. Euros los dos, 40 minutos. Sí, un guiadito. Así pero que bueno, nada. Un caprichito de Reyes, ¿no? Un capricho, nuestro regalo de Reyes es este. Creo que sí. Vamos a ello. Vamos. Bueno, chicos, nos han enseñado un poquito cómo va la bici. Esto, digamos que lo llaman de salvavidas, que si nos caemos, esto se desconecta y la bici se pararía en seco. Hombre al agua, Bego. El hombre al agua. Y nada, no tiene nada, va con gatillo. Es darle flojito, on, off, y nos ha dicho que empezamos con el low. Y nada, el movimiento este que es un poco así como en la bici. O sea que nada, a ver, vamos a empezar poco a poco. A ver. Adiós. Te sigo, Evo. Un poquito. Hay que ir jugando porque pesa bastante y no gira normal. Nos ha dicho el guía que le pongamos ya medium en vez de low. Aquí hay como tres opciones: low, medium y high. Lo hemos puesto en low, en medium y vamos a probar así. Pero es difícil girar, tiene su cosa. Yo supongo que la nieve, como es dura, es complicado. Qué divertido es esto, ¿eh? Ahora cuando nos metamos en el bosque. Hay éramos 3-4, hay una chica que lo ha visto complicado y se ha echado un poquito atrás. Se lo ha dejado. Vamos a probar. Tiene mucha tracción de detrás, se nota. Y hay que tirarla al sitio para que vaya. Ah, vale, mira, hay que. Para girar es. Sí que hay que meter ahí un poquito, ¿eh? ¡Wow, qué bonito! Como enanos. ¡Wow! ¿A qué te hundes? ¡Ah! ¡Ya me caigo! ¡Cómo mola! ¡Pero qué divertido es esto! ¡Como chiquillos!
Pues es la sensación, si hubiera nieve en polvo, sí, ¿vale? De ir mejor, están hechas para ir por nieve así. Por sí, nieve, si tenía más polvo, ¿no? Para ir clavándonos los cantos. Claro, por nieve en polvo parece una moto de agua totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, luego, ¿qué tal? Guau, estoy flipando, ¿eh? No, mejor el sitio que las motos, ¿eh? Sí, una pasada. Mira dónde estamos, aquí solos. ¿Vale? Somos solo cuatro, ahí en el guiado. Bueno, tres y el guía. Por ahí está el guía. Y nada, experiencia chula. Muy parecida sí al snow, ¿eh? Sí. Que no puedes ir en plano. Sí. Nos ha dicho el guía que estas motitos son más para la nieve en polvo, ¿no? Sí, que nieve no para jugar y tal. No para estas pistas que estamos haciendo. Sí, que pero se bueno comporta mejor, pero claro, la primera vez que la coges... A mí me está haciendo complicado, ¿eh? Es que meto mucho ahí el canto y el cuerpo. Sí, tienes que tirarlo a un lado y como no estás acostumbrado... Guay, sí, ya me voy. Es tumba de repente. Una ¿no? pasada. Pero bueno, sí, muy guay. Vamos a seguir con vale, el paseo. Vamos. Bueno, me lo ha puesto en high para probar, en alto, lo que sea turbo en una e-bike. Y vamos a ver. No sé qué potencia tiene el motor, no lo sabía decir. Después indagaré. Ostras, corre mucho, corre mucho. Es otra historia esto. Así que corre. Madre mía, esto es turbo, como corre. Vale, hay diferencia. Paseo en raqueta. Hola, gracias. Aquí hay mucho turismo familiar, mucho paseo en raqueta, como veis. Estoy pasando como una enana. No sé, cuando me dijo Emilio de probar esto, no tenía mucha expectativa de que me iba a pasar bien. Y me lo estoy pasando bomba. Ya no sé, tenéis toda la montaña de fondo. ¡Wow! ¿Cómo? La montaña, mira sí, qué bonita. Con la montaña. Sí, con la montaña. Es una preciosidad esto, ¿eh? Sí, que también es preciosa. Esto con bici sí que se baja, ¿no, Emilio? ¿Cómo sí te lo has pasado? Buah, yo he disfrutado un montón. Yo, cuando ya le estaba cogiendo el tranquillo... Qué pena, ¿eh? Se ha hecho muy corto. Que hay que decir que hemos venido a esto simplemente por hacer una actividad. Sí, ¿vale? La es que... Pero he de admitir que me ha gustado de verdad, que sí me gustaría volver y poder darle. Sí, quería volver aquí por la Peque porque nada, era una ruta muy cortita y así no se hacía muy pesado, claro, también podía jugar por aquí. Sí, digamos que nosotros llevamos aquí desde las 11 de la mañana, sí, teníamos a la una las motitos estas, hemos estado jugando con la Peque todo el rato hasta ahora, mm, y las hemos cogido 40 minutitos por decir, pues Vego y yo hacemos bueno, algo. Oye, yo... Bueno, nos ha gustado demasiado. Me daba ganas, tío, te daba ganas en las bajadas de hacer un poco lo bruto con la sí, bici. Sí, 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 sí. Al final dices, ah, quiero... Pues nada, dejar aquí bajo el enlace de Naturland, sí, que supongo que ya lo conocerán. Y nada, es un vídeo chorra, pero bueno, que es que yo qué sé, que al final se puede todo lo que sea deporte para hacerlo bien, ¿no? Sí, un plan alternativo. Un plan alternativo para... A la bici. Bueno, chicos, ya sabéis, suscribiros. Chao. Chao.